Muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal La Cocina de José Lo en el YouTube. El día de hoy tengo camote o boniato, como le llaman en otros países, incluyendo aquí en esta parte de Barcelona. Tengo camote o boniato, tengo naranja, tengo azúcar morena, azúcar rubia, difícil encontrar porque consumimos más azúcar blanca aquí, pero he encontrado esta cajita de azúcar moreno, azúcar rubia le llamamos en Perú, y tengo canela, canilla en catalán. Pues vamos a hacer camote o boniato caramelizado. Esto que muchas veces nos sirven en las cevicherías, acompañando el ceviche, esta sensación dulce que tiene el camote, yo lo he probado más como postre, y nosotros lo vamos a hacer para que ustedes lo usen donde quieran, como quieran. Camote caramelizado en el canal La Cocina de José Lo. Vamos a lavar y pelar el camote. Lo primero, exprimir dos naranjas, sacarle la cáscara a una, trozos anchos, trozos anchos. Yo tengo aquí los cortados en tres, tal cual, sin nada abajo, tal cual, lavadas, y vamos a exprimir. Y ahora pues voy a añadirle el zumo sobre cada trozo de camote o boniato. Camote caramelizado, dulce de camote. Boniato caramelizado, dulce de boniato. Vamos a exprimir toda la naranja, tres medias naranjas que acabo de cortar, y bañar mi camote o boniato. Aquí tengo azúcar rubia, azúcar morena, y le voy a añadir sobre este camote azúcar rubia o morena. Vengo con la canela, puede ser en rama, pero yo ya la tengo molida, canilla en catalán. Ahora sí, vuelvo a añadir la media naranja que me quedaba, y esto va a cocinarse por 20 minutos, sacamos, verificamos y le damos 10 más, 30 minutos. Bien, yo tengo los trozos de la naranja. Ahora voy a cortar que la cáscara esté hacia abajo. La he vuelto a lavar a la cáscara, y vamos a centrar esta por aquí. ¿Qué va a hacer esto? Va a darle aroma a nuestro preparado. Ahora esto lo voy a tapar con papel aluminio. Vamos a tapar bien la fuente. Lo tenemos ya bien tapado al horno. Lo metemos y lo dejamos y volvemos a comprobar. Bien, han pasado los primeros 20 minutos. Vamos a dar la vuelta a todas las porciones de camote para que se cocinen parejo. Así tapado con el papel aluminio nos ayuda a cocer mejor por dentro y por fuera. Seguimos moviendo, la cáscara sigue intacta y el juguito sigue ahí. Así. Volvemos a todos los lados. Por aquí me quedaba una, ¿no? Esta, con otra espátula recogeremos la miel que ha salido del azúcar rubia. Y bañamos pues todo nuestro camote o boniato, para volverlo nuevamente a meter al horno otros 20 o 15 minutos. En 10 creo que ya está, ¿no? Está listo para servir. Boniato caramelizado, camote caramelizado. Acá está, ahí está. Bien, ya hemos dejado el tiempo respectivo, 15 minutos más, y voy a cerrar y retiraré para servir. Bien, ya hemos destapado nuestro boniato, nuestro camote caramelizado. Vamos a colocar algunos camotes o boniatos y un poquito de su miel sobre ello.
Bien, amigos y amigas de este nuestro canal La Cocina de José Luis en el YouTube, el día de hoy tenemos ya aquí nuestro caramelo listo para servir. Caramelo, nuestro camote caramelizado o boniato caramelizado.